Señor, abre mis labios. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana. A los mentirosos.
los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, me dices al justo y como un escudo lo rodea tu favor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyo soy, Señor, la gracia y el poder, la gloria que es el Señor, la majestad. Porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra, tú eres rey y soberano de todo. Y en ti viene la riqueza y la gloria, tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza, tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria hace oír su trueno, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cedros, el Señor descuaja los cedros del Líbano. La voz del Señor lanza llamas de fuego, la voz del Señor sacude el desierto, el Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor que fuerza a los nobles, el Señor que escorteza las selvas, en su templo un reino unánime y gloria. En el trono del Señor está encima de la tempestad, el Señor se sienta como rey eterno. Y el Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque nos hemos enterado que hay entre vosotros algunos que viven desconcertados, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Vosotros, hermanos,
no os canséis de hacer el bien. Bendito el Señor. Proviene, Señor, la traición a toda danza, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón no haya sosiego hasta que descanse Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo habían predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Proclamemos la grandeza de Cristo lleno de gracia y del Espíritu Santo, y acudamos a Él diciendo: concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, un día lleno de paz, de alegría y de inocencia, para que al llegar a la noche podamos alabarte con gozo y limpios de pecado. Concédenos, Señor,
Concédenos, Señor, tu Espíritu. Que baje hoy a nosotros tu bondad y haga prósperas las obras de nuestras manos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz, para que durante todo el día sintamos cómo tu mano nos protege. Muéstranos, Señor, tu Espíritu. Mira con bondad a cuantos se han encomendado a nuestras oraciones y enriquécelos con toda clase de bienes. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Sé tu voluntad en la tierra como en el cielo. Soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Renueva, Señor, en tu iglesia aquel espíritu que con tanta abundancia otorgaste al obispo San Agustín, para que también nosotros tengamos sed de ti, única fuente de la verdadera sabiduría, y en ti, único manantial del verdadero amor, encuentre descanso nuestro corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia eres, llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
quién me viene. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes.
Recibimos con alegría la peregrinación número 21 del grupo Alegría de Vivir, Gimnasia Terapéutica. Qué bueno que año con año se organizan para venir a expresar su amor, su cariño a Santa María de Guadalupe y a su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pedimos por ustedes, por todas sus actividades, para que este grupo de gimnasia terapéutica ayude a muchas personas que también puedan intensificar esa amistad y puedan alentarse en ese camino de fe, en ese camino hacia la meta de todos nosotros, que es la patria celestial. Entonces pedimos por sus intenciones, y cada uno de los sacerdotes aquí presentes tiene una intención de las que se han mandado decir en este santuario. Celebramos hoy a San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia, uno de los hombres que más ha contribuido a la profundización de la fe cristiana y al estudio también de la palabra de Dios. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Renueva, Señor, en tu Iglesia el espíritu que infundiste en el obispo San Agustín, para que llenos de ese mismo espíritu tengamos sed solamente de ti, fuente de la verdadera sabiduría, y te busquemos como autor del amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los Tesalonicenses, congregada por Dios Padre
y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que han emprendido, su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su propio bien. Su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos que decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le cierran a los hombres el reino de los cielos! Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos! ¡Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga! Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo, que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Comenzamos hoy la lectura de la carta primera del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Tesalónica es una ciudad que se encuentra en el norte de la actual Grecia, cerca de la frontera con Turquía, es un puerto. Y esta carta es de las primeras, o la primera cronológicamente hablando, del Nuevo Testamento, y ahí se manifiesta ese corazón de pastor del apóstol San Pablo, un amor entrañable que expresa a esa comunidad cristiana, y por eso les habla de la oración. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Se ve la importancia que para San Pablo tenía el orar por las comunidades cristianas. Para todos los pastores es fundamental orar por el pueblo de Dios, por sus propias comunidades. No solamente es la actividad ministerial, la celebración de los sacramentos y de la atención y la conducción de la comunidad, sino también la oración de parte del pastor por los fieles y viceversa. Además, señala claramente que la obra evangelizadora no se debía a sus esfuerzos, a sus palabras, sino sobre todo a la fuerza del Espíritu Santo, que produjo abundantes frutos, produjo en ustedes abundantes frutos. O sea, siempre en la evangelización
lo primordial, lo básico, lo que va generando las conversiones y el crecimiento de las comunidades y la buena marcha de las comunidades, la acción del Espíritu Santo que guía a la Iglesia y no la desampara. Y en esto tenemos que estar muy conscientes todos los que trabajamos por el reino de Dios. Lo primordial no es tanto nuestra acción, sino es la acción de Él. Nosotros somos solo instrumentos. Y luego señala que esa comunidad se había distinguido en la fe, la esperanza y el amor. La fe que los llevaba a las obras. Su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes. Recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes. O sea, aquí se ve claramente cómo para San Pablo es fundamental la fe que se expresa con las obras, no como luego interpretará Lutero, que es la fe sola la que salvan. También San Pablo en la carta a los Gálatas dirá que la fe actúa por la caridad. Y eso es fundamental porque nuestra fe se debe de notar. No solamente debemos hablar de ella y sentirnos orgullosos de ella, sino que también se debe notar en nuestra vida. Ahí se manifiesta si verdaderamente tenemos fe o no. Luego habla de la esperanza, de la caridad, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor. La caridad, que es otra de las virtudes teologales y que a veces implica esfuerzo muy grande, donación, entrega, salir de uno mismo para ayudar a los demás, para ser felices a los demás. Y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. O sea, la esperanza que siempre nos lanza, nos impulsa a trabajar para que el reino de Dios vaya creciendo en esta tierra. Y esta virtud de la esperanza también nos motiva a la acción, porque cuando uno no tiene esperanza, pues cae en la desesperación, en el desaliento, y ya no tiene ganas de seguir luchando. Por eso hay que renovar esa esperanza y dar razón de nuestra esperanza a todas las personas. Por último, les dice a los tesalonicenses, bueno, la fe de ustedes es comentada en otras partes, en otras comunidades, en Macedonia, en Acaya, distintas partes de Grecia. ¿Por qué? Porque ustedes abandonaron los ídolos y se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo. O sea, tuvieron ese valor de dejar la situación en que estaban, que era un camino equivocado, y al encontrar a Cristo, pues eso los hizo cambiar, transformó su vida. Y es también a lo que sucedió aquí en el Tepeyac con la presencia de Santa María de Guadalupe, que ella ayudó mucho a que los indígenas pudieran aceptar la nueva fe, dejaran el
culto a los ídolos. Aunque, pues sí, hubo rebrotes de idolatría por aquí, por allá, incluso hubo un organismo en el Arzobispado de México que se llamó el Provisorato de Indios, que era para combatir la idolatría que venía resurgiendo de vez en cuando. Pero ciertamente María de Guadalupe ayudó enormemente para que el pueblo indígena comprendiera que ella era la madre del verdadero Dios por quien se vive, que daba sentido a todo el universo, el dueño de todo. Y en el Evangelio de hoy vemos que Jesús nuestro Señor hace tres recriminaciones a los escribas y fariseos. Por una parte, les recrimina que cierran a los hombres el reino de los cielos. O sea, que vivían de tal manera que perdían el camino hacia la vida y les cerraba el paso a que los demás pudieran encontrar a Dios. Y esto nos puede pasar también a nosotros si vivimos de manera que perdemos el camino hacia la vida y cerramos el paso a los valores del reino de Dios, poniendo otros en su lugar que nos alejan de Dios. Y esto puede suceder con el mal ejemplo o también la palabra que desorienta. Por eso hay que constantemente renovar y revisar nuestra vida, a ver si nuestra acción está ayudando a los demás en ese camino hacia el reino. Luego también los recrimina porque buscaban adeptos, pero los pervertían. Y esto también puede suceder cuando un pastor busca discípulos del Señor sin ayudarles a crecer espiritualmente y ser conformistas los pastores en cuanto al progreso espiritual de los fieles. Y luego la otra cosa que los recrimina es que buscaban subterfugios, pretextos para no cumplir la palabra de Dios, y pone el caso del juramento. Y entonces Jesús habla de los distintos pretextos que usaban para no cumplir ese juramento, y un juramento se implica siempre poner a Dios de testigo, y por eso uno no puede jurar en falso. Siempre el juramento tiene que estar basado en la verdad. Hay que hacerlo lo menos posible, también nos lo dice Jesús, pero si hay necesidad de hacerlo, solamente en caso de que estemos convencidos de que sea la verdad. Hoy celebramos a San Agustín, obispo de Hipona. Se pueden hablar muchísimas cosas de él, su conversión, como él vivió en el paganismo, estuvo buscando la verdad, la buscó en diversos lugares, en el maniqueísmo, ahí trató de encontrarla, pero con el paso del tiempo se desengañó. Vivió una vida, un cierto libertinaje en la juventud, pero gracias a un gran obispo, San Ambrosio, él encontró a Jesucristo y eso lo transformó radicalmente. A partir de ahí se preparó el catecumenado para los sacramentos de iniciación. Su madre, Santa Mónica, influyó mucho en su conversión a través de sus oraciones y de sus sacrificios. Y toda esta conversión se ve expresada
en el libro de las Confesiones, que es de los libros más importantes y más hermosos de la literatura cristiana. Pero también él influyó en varios puntos de la teología, en esa profundización entre la razón y la fe, en ver cómo Dios actúa en la vida del hombre, la búsqueda de Dios y cómo Dios sale al encuentro y transforma al hombre. Profundizó también en el misterio de la Santísima Trinidad, en ese tratado de Trinitate, donde busca nuevos caminos para ir comprendiendo un poco más este misterio. Habló también de Cristo y de la Iglesia, de la libertad y la gracia, del valor, de la caridad y, en fin, de muchísimos otros temas. Él comentó muchos libros de la Biblia, por ejemplo, todos los comentarios a los 150 salmos. Pero hoy quisiera sobre todo enfatizar su labor de pastor. Y tres fueron los campos de esta acción pastoral: la iglesia local de Hipona, porque él fue obispo de esa diócesis. Antes de ser obispo estuvo un periodo de monje. La comunidad de Hipona lo eligió. Él trató de que no le dieran este ministerio, pero al final tuvo que aceptar porque vio allí la voluntad de Dios. También otro campo de acción fue la iglesia africana, miserablemente dividida entre católicos y donatistas, una división que surge a principios del siglo IV por unas ordenaciones episcopales que empezaron diversas facciones a no estar de acuerdo. Y sobre todo ellos decían que los sacramentos dependían de la santidad del ministro, y San Agustín claramente expresó que en los sacramentos el que actúa es Jesucristo, independientemente de la santidad del ministro. El ministro tiene obligación de vivir esa santidad, pero el valor de los sacramentos depende de Jesús, porque cada uno de los sacramentos es Cristo quien actúa. Y luego también él realizó una labor muy importante por la Iglesia Universal, combatida por el paganismo, por el maniqueísmo, agitada por diversos movimientos heréticos. Y en un momento en que una gran parte del mundo occidental estaba cayendo ante los embates de los pueblos bárbaros, él muere en el año 430, cuando todo el norte de África estaba siendo conquistada por los vándalos y había una angustia muy grande. Precisamente él hizo el libro de la Ciudad de Dios para animar a todos ellos, a toda la iglesia. Y él se sintió en todo siervo de la iglesia, siervo de los siervos de Cristo, sacando de este presupuesto todas las consecuencias, incluso las más atrevidas, como la de exponer su vida por sus fieles. Efectivamente, pedía al Señor poder amarles hasta el punto de estar dispuesto a morir por ellos. Estaba convencido de que quien, puesto al frente de la iglesia, no tuviera esta disposición, más que obispo, se parecería al espantapájaros que está en la viña. Y no quiere verse salvo sin sus fieles, y está preparado a cualquier sacrificio con tal de poder llevar de nuevo a los descarriados al camino de la verdad.
Y en un momento de extremo peligro, a causa de esta invasión de los vándalos, enseña a los sacerdotes a permanecer en medio de sus fieles, incluso con el peligro de la propia vida. Con otras palabras, quiere que obispos y sacerdotes sirvan a los fieles como Cristo los sirvió. ¿En qué sentido es servidor quien preside? Se pregunta en una de sus obras y responde en el mismo sentido en que fue siervo el Señor Jesucristo. Y este fue su programa pastoral. Todo esto bien expresado en una carta muy hermosa del Papa Juan Pablo II que se llama Agustinum Hipponensem, y que es una reflexión muy bella sobre esta labor de San Agustín y toda su aportación a la Iglesia, pues que Él nos ilumine, nos ayude nuestra vida cristiana, en nuestra vida pastoral y en la profundización de fe y en dar testimonio de pie. Oremos con fe por el bien de los hombres y de los pueblos, y a cada petición vamos a decir: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que Dios multiplique las vocaciones al ministerio eclesial y a la vida religiosa y conceda perseverancia a los que ya se han consagrado a su servicio. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que Dios conceda prosperidad a nuestra nación y dirija por el camino del bien los pensamientos y las decisiones de sus gobernantes. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que infunda en los novios el espíritu de reflexión y revele a los jóvenes indecisos el camino de su vocación. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que conserve en la concordia, fidelidad y amor a los matrimonios de nuestras comunidades. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor nos acompañe con su gracia durante toda la jornada. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que todos los que buscan a Dios lo encuentren y, como San Agustín, consigan en él su descanso, y para que Dios conceda a los agustinos avanzar en el camino iniciado en su profesión. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestros hermanos de la peregrinación número 21 del grupo Alegría de Vivir, de la gimnasia terapéutica, oremos. Por todas las familias de los peregrinos y de los aquí presentes, por el trabajo, para que el Señor lo bendiga, oremos. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos generalmente lo que con fe te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Praise.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Agustín, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Agustín, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación a todo el mundo. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, al Padre Gallo, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digamos juntos, nuestro Padre Dios, la oración que Cristo nuestro Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. La paz sea con usted.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que nuestra participación en la mesa de tu Hijo nos santifique, Señor, para que como miembros de su cuerpo nos transformemos en el mismo Cristo, a quien hemos recibido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendigo primero a los niños pequeños, luego los objetos religiosos que ustedes traen y luego a todos ustedes aquí presentes. Envía, Padre amoroso, tu bendición sobre estos niños y hazlos crecer con salud de alma y cuerpo para que con la protección maternal de la Virgen de Guadalupe
lleguen a ser dignos cristianos. Bendice también estos objetos de piedad y estas imágenes para que nos ayuden a dirigir nuestro corazón a ti. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz.